Pacquiao Marquez 4, I think, will be defined as Marquez finally exercising the ghost of the Pac-Man. Manny Pacquiao slayed a long list of quality Mexican fighters, one by one. Manny Pacquiao has beaten Oscar De La Hoya. And Marquez, that had been his biggest frustration. He had never been able to quite get over the hump. En las tres peleas, él siempre hacía una misma finta. La finta de que iba a entrar, y al momento de que iba a entrar, nosotros lo teníamos que agarrar. Yo lo hacía en los entrenamientos, nada más que mi manoplero no podía dónde encontrar el golpe. El día de la pelea, porque hay un monitor en el vestidor de cada uno de los dos peleadores estelares, y nos dimos cuenta porque lo vimos calentar, Freddy Roach con las manoplas y haciendo indicaciones a Pacquiao de los movimientos que tenía que seguir, y eran idénticos a los que nosotros trabajamos, pero de derecho en México. Everyone always says, I'm gonna go out there and do this, I'm gonna go out there and do that. Marquez and Pacquiao both said, we're gonna go out there and put it all on the line. They did. Now the bell rings. Is it round one or round 37? Lo que habíamos planificado en México era bueno, pelear en el centro del ring. Era peligroso para los dos. Marquez is really, really a student of boxing. He's a great, great fighter. And he's one fighter that has improved with age. Hard right hand by Marquez. And for the first time in four fights, Manny Pacquiao has been knocked down. Pero esa cuarta pelea donde mando a la lona a Pacquiao en el tercer episodio, para mí fue algo grandioso, algo espectacular. Y yo creo que son los resultados de un gran trabajo, los resultados de un gran esfuerzo que habíamos hecho. Y para mí fue algo muy importante y que me dio confianza en esa cuarta pelea. Y cuando se levantó, fue más angustioso para mí en la esquina porque sabía de lo que era capaz, ¿no? When he got dropped in the third round, you said, oh man, what's up with Manny? But then he got up and it woke him up. A fight breaks out in Vegas at the end of round three. Manny Pacquiao was knocked down by Juan Manuel Marquez. He tried to retaliate, but Marquez makes the point stand up. En las cuatro peleas que tuvieron, esta última fue donde los dos recibieron un castigo más severo. El quinto round fue una pesadilla para nosotros. It's been a fascinating first four rounds. The headline stories, Pacquiao's movement, Marquez's right hand knockdown in the third round. And there goes the knockdown. Manny Pacquiao evens up the knockdown count as he puts Marquez on the canvas. If there was going to be a knockout that night, everybody expected it to be Manny Pacquiao knocking out Juan Manuel Marquez. Pacquiao's feeling good now after knocking Marquez down. His job is to get out of the round without Marquez being able to retaliate. Marquez's feet are wobbling. He's in trouble. Pacquiao attacks. He may think he has him. Marquez still wobbling as Pacquiao drives him into the corner. Yo creo que en el quinto round me conectó un golpe bastante fuerte que él pensaba que posiblemente la pelea iba a terminar. Sabíamos que Juan estaba consciente, lúcido de lo que estaba pasando y que en un pequeño momento podía aprovechar la oportunidad. What a round! What a round! Perder un round en una pelea como esa es no perder la pelea. Simplemente se perdió ese round, pero nos deja la oportunidad en el siguiente de poder hacer algo. The big question here was, could Juan Manuel Marquez withstand what Manny Pacquiao was going to come and put on him? Pacquiao's killing Marquez with these head fakes. He's fainting him, getting close enough. If Marquez doesn't move back, he rushes with a left hand the next time that lands right on the button. Partially blocked that right hand by Marquez. It was thrown from a long distance. Yo lo tenía pensando día con día. Yo decía, tengo que aprovechar el movimiento que él haga para poderlo conectar. Sabemos que en una finta él iba a hacer la misma y iba a entrar. Entonces, en ese momento, es cuestión de segundos donde tiene uno que pensar y conectar el golpe. Marquez doesn't really realize how close Pacquiao has gotten to him. Marquez was off balance again.
Now gets his feet back and tries to roar back the nail Pacquiao with the right hand. Oh! And that's another knockdown. And will he get up? Will he get up? He's not getting up. No, he's been knocked out. A sensational right hand knockout by a bloodied Juan Manuel Marquez. And that is the keystone moment of his career. Yo creo que eso es todo el esfuerzo que hemos hecho en cada una de las peleas, todo el esfuerzo que hemos hecho en mi carrera. Se ve reflejado en ese golpe, se ve reflejado en esa cuarta pelea que no queríamos que se fuera la decisión por lo que había pasado en las tres anteriores. Y para eso nos entrenamos. Fue un golpe que nos estamos practicando. Yo sabía que en esta pelea el cambio, por muy pequeño que se iba a ser importante, ya fue el cambio. Yo agarré, lo tomé en una finta entrando a él y fue que al momento que entra él lo conecto con esa derecha que hace que el impacto sea más fuerte. Juan Manuel Márquez became the greatest thing in Mexico since Julio César Chávez. I mean, to earn his name among the top three, four fighters in Mexican history, that's where Juan Manuel Márquez stands after the victory against Manny Pacquiao.